Bienvenidos amigos televidentes, es un gusto para nosotros llegar nuevamente hasta sus hogares. Yo soy Cristiana Fricciones. Y yo soy Iván Taylor y nuevamente bienvenidos a Miss Mundo Nicaragua 2015, donde por cierto este no es solamente un certamen de belleza, sino que una serie de televisión en la cual las candidatas son sometidas a una serie de retos. Y por cierto, Cristiana, tengo entendido que el desafío de esta semana pues es muy particular. De hecho, así es, Iván. Muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con este desafío, ya que en la vida se nos presentan situaciones las cuales tenemos un corto tiempo para resolver. La semana pasada en Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión, luego de haber seleccionado a las 24 candidatas que formarían parte de las eliminatorias del casting de Miss Mundo Nicaragua 2015, Soraya Córdoba de Jalapa, Nueva Segovia, se retiró de la competencia por problemas personales. Y la chinandegana Brenda Maciel Pereira fue expulsada por falta de profesionalismo y ética laboral. En su lugar, Yajaira Rosales de Juigalpa Chontales y Anaí Cruz de Jinotega se unieron al grupo de seleccionadas y junto al equipo de producción viajaron a San Juan del Sur, donde el señor Roger Reyes Baquedano, en representación de Total Gym, como jurado e invitado especial, estuvo a cargo de desarrollar una serie de pruebas de resistencia física y deportivas. Al final de las pruebas, Tatiana Suárez de Managua, Roxana Galo de Estelí y Glenis Medina de Rivas fueron nominadas o puestas en peligro para ser eliminadas. Y Estefanía Alemán de Mazatepe, Masaya, fue nominada por sus compañeras para dejar la competencia. Después de deliberar, el jurado de la serie compuesto por Xiomara Blandino y Denis Dávila salvaron a Roxana Galo y a Estefanía Alemán, siendo eliminadas Tatiana Suárez de Managua y Glenis Medina de Rivas. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Llegamos ahora al segmento de la presentación de talento en Miss Mundo Nicaragua 2015. Miss Mundo Nicaragua brinda la oportunidad a las 24 aspirantes a presentar sus aptitudes artísticas. A mí, Iván, me entusiasma mucho saber que en este grupo tenemos a chicas con mucho talento. Veremos canto, baile, pintura, en fin, un sinnúmero de cualidades. Y es que resulta que la organización pues le permite a muchas de estas muchachas desarrollar su talento, explorar sus aptitudes artísticas, aptitudes que ustedes van a ver ahora a continuación en cámara. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora.
Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir es eso. Junto a los dos nos iremos, Lolita. Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Yo vine aquí a matar dos pájaros de un solo tiro. Ivancito guapo y Armandito, ustedes son unos de esos pajaritos. Pero por favor, no me lo vayan a malinterpretar, porque yo aquí vine por la coronita, un viaje a mi mundo, y claro, si hay auto, pues claro que sí, porque eso yo no lo tengo. Les prometo que voy a ser la mujer más valiente en todos los retos. Si tengo que comer ratón, como ratón. Si es más, camarógrafo, si tengo que hacer sesión de foto en el cementerio, lo hago. Fácil, yo me tiro a la tumba, subo el tacón y mira, tómame la foto. Oye, chico, si tengo que tirarme al mar, yo lo hago, aunque yo no sepa nadar. Y eso, hasta vine lista para tirarme al mar. ¿Qué dicen? Muy buenas noches, amigos televidentes de Canal 2. Bienvenidos a un segmento más de Primera Hora. Les saluda Helen Martínez. En el segmento de moda estaremos hablando acerca del certamen de belleza más importante de Nicaragua, Miss Mundo Nicaragua, esta vez edición 2015. Miss Mundo Nicaragua es un certamen que resalta no solo la belleza física de las muchachas nicaragüenses, sino también sus aptitudes y actitudes. Tomamos imágenes acerca de la presentación oficial de las candidatas que fue el 30 de julio en Galerías Santo Domingo. Con ustedes las siguientes imágenes. Hola muchachos, bienvenidos a mi blog. Mi nombre es Lucía Yeni y bienvenidos a Be Yourself. Esta noche yo les quiero enseñar un poquito sobre los certámenes. No solo quiero que ustedes se queden con una imagen que es solo belleza. También uno necesita una belleza interior. Y número uno, no crean que tener una buena pasarela es necesario al entrar a estos concursos. Uno va, por el, o sea, por todo el tiempo que uno va adquiriendo experiencia, uno va mejorando. Y una clave muy importante es todo lo que uno quiere lo va a lograr. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día lo va a lograr. Y muy buenas noches. Gracias. Las candidatas a Miss Mundo Nicaragua han tenido la asesoría especializada de la doctora Eréndira Rizo Celedón, dermatóloga cosmiatra y propietaria de la unidad dermoestética láser y spa, la unidad más completa en tratamientos dermatológicos y estéticos con la más alta tecnología. Aparte de evaluar y tratar a cada una de ellas, la doctora Rizo les ha dado instrucciones básicas de cómo mantener una piel joven y saludable. Son tres cosas importantes que ustedes tienen que aprender: a lavarse la cara, a hidratarla y a protegerse del sol. ¿Verdad? Es el ABC de la belleza. Para llegar a los 50 años con una piel saludable y con mínimos signos de envejecimiento. And so